Hoy vas a aprender una forma de facilitar que tu cuerpo vaya a dormir mejor, es decir, de activar tus hormonas de la noche y posiblemente también mejorar tu piel y mejorar tu pelo. Este canal se llama Salud Estratégica y se llama así por algo, porque lo más importante es entender las estrategias de salud. Y hay una estrategia que es muy importante y es el controlar nuestra epigenética, aquellos factores que afectan nuestra genética. ¿Para qué? Para que sea lo más parecido a lo que nuestros genes esperan, a lo que siempre hemos hecho a lo largo de nuestra evolución como seres humanos. Es lo que se puede llamar también coherencia evolutiva. Ejemplo, estamos adaptados al movimiento. Entonces, estar todo el día parados, sentados, no es algo bueno. Estrategia. Uy, perdón. Estrategia, hay que moverse más. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros antes de irnos a dormir? Aquí es donde viene la táctica. Te voy a dar una táctica. Normalmente la gente lo que hacía era que ellos veían, observaban la puesta del sol, ¿no? Qué cosa tan bella. Y a veces también pues hacían un fuego y estaban ahí tranquilos, contando sus historias, compartiendo lo que había pasado en el día, etcétera. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros, en cambio, vamos a ver la televisión, vamos a ver nuestro móvil, a ver qué es lo que pasa en Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cosa que puedes hacer que es fácil y que va a hacer que active los mismos receptores visuales que tus ancestros activaban cuando se iban a la cama después de hacer el fuego o después de haber visto la puesta del sol. La puesta del sol. Porque nosotros tenemos que seguir los ciclos naturales, igual que hacían ellos, ¿vale? Entonces tenemos la estrategia, ¿vale? Siempre estar lo más cercano a la coherencia evolutiva y la táctica que viene ahora mismo. Pero antes, una bella puesta de sol. Disfrútala. Maravilloso. Qué pocas veces hacemos esto. Esto hay que hacerlo más. Bueno, lo que necesitas usar es una lámpara como esta, una lámpara de luz infrarroja, ¿vale? ¿Por qué? Todo tiene que ver con el arco iris. El arco iris tiene siete colores. En un extremo tiene el rojo y en el otro extremo tiene el violeta, ¿vale? Entonces, por eso tenemos del rojo, que es el color de menos energía, tenemos más allá del rojo, tenemos el infrarrojo. Y más allá del color violeta, que es el color de más energía y el que nos tenemos que preocupar normalmente más si no nos queremos quemar, etcétera, tenemos el ultravioleta, ¿vale? Entonces tenemos el rojo, el violeta, el infrarrojo y el ultravioleta, ¿vale? Y nosotros solo podemos ver los siete colores del medio. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana o cuando ya se está amaneciendo, ¿vale? El único color que normalmente llega ya al final es el rojo, porque es el color que puede, tiene la capacidad de, aunque tiene más energía, de llegar más lejos, de pasar por más materiales. Por eso a veces la luna, cuando está muy baja, la podemos ver en color rojo, porque de los siete colores que está emitiendo al reflejar la luz del sol, en vez de recibir la luz blanca, solo vamos a poder recibir la luz roja, que aunque es de menos energía, sí que puede pasar a través de las nubes, a través de la atmósfera, que en ese momento tan bajo de la luna es más gruesa. Vale, entonces simplemente la idea aquí es que por la mañana, si quieres hacerlo también, o por la noche, antes de dormir, estés un rato exponiendo tus ojos, bueno, no vas a estar mirando directamente a la bombilla, exponiendo tu piel a la luz infrarroja. Y eso lo puedes conseguir fácilmente con una luz, con un foco infrarrojo. ¿Y qué conseguimos con una luz infrarroja como esta? ¿Ves? Aquí está la luz, la bombilla infrarroja. Y esto, bueno, pues es una lámpara que se acopla bien con esto. Yo la compré por separado. ¿Qué conseguimos? Básicamente la luz infrarroja lo que hace es que aumenta el metabolismo, ¿vale? Aumenta el ATP, la producción de ATP. Entonces, como decía, pues esto también es bueno. Se ha demostrado para lidiar con lesiones, por ejemplo. No inmediatamente, no al principio cuando tienes más inflamación, pero después de que se ha pasado la inflamación del principio, es bueno la luz infrarroja
para mejorar las lesiones, ¿vale? Entonces, porque está generando más ATP, con lo cual ayuda en la sanación de esa lesión, ¿vale? Por eso ayuda también a la piel, a mejorar la piel, al crecimiento del pelo. Y, especialmente por la noche, hace que nuestros ojos pasen por esa luz roja o infrarroja, que da la señal de que, oye, que se está ya haciendo de noche, es hora de ir dentro de poco a dormir. Se va a activar la melatonina y esas otras hormonas del descanso. En cambio, nosotros lo que hacemos es lo contrario, estamos mirando pantallas, teléfonos, televisiones, que lo que hacen es emitir sobre todo en el espectro del azul. Y si recuerdas, cuando te daba los siete colores, el azul está más cerca del violeta, con lo cual indica más energía, indica que estamos todavía en el medio del día, o sea, estamos todavía con mucha luz, con lo cual el cuerpo no está tan predispuesto a dormir. Por eso, ¿vale? Es mucho mejor lo último que hagas, no estés mirando Facebook, no estés mirando YouTube, te coges un librito bueno que sea de algo espiritual, algo más que no sea de guerra, que no sea de violencia, que no sea, yo qué sé, algo más profundo, un poquito para olvidarte de tus problemas del día, relajarte, ¿vale? Y te pones cerca de una luz de estas, ¿vale? Como esta infrarroja. Con lo cual vas a estar mejorando tu piel, mejorando tu pelo posiblemente, indicando a tu cuerpo que ya es hora de relajarse y de dormir. ¡Qué buena táctica! ¿No? Buenísima. Así que si quieres más tácticas como estas, si quieres más estrategias, aprieta el botón de suscripción y comparte este vídeo porque mucha gente no tiene ni idea y le cuesta dormir. Y dormir es una de las mejores medicinas. Con luz roja lo vas a conseguir mucho mejor. ¡Hasta pronto! A la cama, a descansar.